Cada 7 segundos, un hombre piensa en sexo. Esa es una leyenda urbana que ha sido compartida millones de veces durante cientos de años. Es por eso que científicos han decidido hacer una investigación y comprobar si es real que cada 7 segundos un hombre piensa en sexo. El estudio se hizo a 5.000 hombres adultos británicos y la realidad es brutal. No, no es verdad. Los hombres no piensan en sexo cada 7 segundos, sino piensan en esta, en promedio, cada 2 horas. Y es que en general los hombres pasan mucho tiempo pensando en el trabajo, la vida e incluso en su calma. Según el estudio, un hombre soltero en su día piensa 126.6 minutos en una nueva pareja. Y los hombres casados piensan en sus esposas durante 118 minutos al día. Es ahí que también se cae otra mentira. Los hombres solteros no solo piensan en sexo, sino piensan en una relación formal, amistosa, bonita, de ensueño, con una pareja. Y los hombres casados no solo piensan en sexo o en desconocidas, sino piensan en su esposa. Y casi por 2 horas al día. Ahora bien, ¿cuánto piensa el hombre promedio en su trabajo? Bueno, 177 minutos, es decir, casi 3 horas al día. 101 minutos en problemas de dinero, es decir, más de una hora y media. Y 33 minutos en cómo se ve, ya sea que le están creciendo los senos, que se le está cayendo el cabello, que le está saliendo barriga, o simplemente que esté aumentando de peso. Es así que también ahí se derrumban varios mitos. El hombre piensa mucho más en trabajo que en sexo. Además, se preocupa más por el dinero que en sexo. Y también se preocupa por su físico, incluso más de media hora al día. Ahora vayamos con tiempo de deporte. Ya sea que piense en deporte o ya sea que haga deporte. En promedio es una hora cada día. Y aquí sí hay un mito que es real. Esto es que media hora al día un hombre piensa en su mamá. El estudio fue pedido por Head & Shoulders. Y es que la marca quería saber en qué pensaban los hombres. Tras el estudio, la conclusión fue la siguiente. El hombre moderno tiene mucho más en mente que el sexo. Los hombres están preocupados por sus parejas, su familia, y se sienten estresados por el dinero. Y además de esto, no solo necesitan equilibrar el trabajo y la vida familiar, sino asegurarse de verse bien mientras lo hace. Es así que ya lo sabes. En promedio al día, un hombre se preocupa 177 minutos por su trabajo, 101 minutos por problemas de dinero, 33 minutos por su apariencia, sobre todo de cómo ha envejecido. Si es soltero, 126.6 minutos en soñar con una nueva pareja. Y si es casado, 118 minutos en su esposa, 60 minutos al deporte y 30 minutos pensando en su mamá. Y sí, cada 2 horas en promedio piensa en algo de sexo, pero no cada 7 segundos. ¿Interesante esta? O dime, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios, quiero leerla. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya, tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, Demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo, bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte. Bye.